Bien, muy buenas tardes a todas y a todos los que nos siguen aquí en el estudio Ramón Emeterio Betance en la calle Bolívar, en Santurce, en los estudios de producciones El Pozo Antillano. En esta noche velada de El Pozo Antillano presenta un libro que bajo engaño me dijeron que acababa de salir y por eso lo queríamos presentar como, pero un libro que salió hace unos cuantos años, pero tiene mucho valor y como quiera lo vamos a discutir, que es el libro en la versión en inglés de un soft case of Cornelius P. Rhode, An Indictment, del compañero historiador Pedro Aponte Vázquez, que también tiene una versión en español que se llama Crónica de un encubrimiento. Y este texto original en inglés, que es el que vamos a estar discutiendo, publicado en el 2004, es un texto que no deja de ser importante al país y aunque en la librería La Mágica en Río Piedra nos dijeron que acababa de salir publicado. Lo cierto es que acababa de salir publicado de la imprenta, lo habían traído con una reedición, pero como que lo vamos a discutir. Excusamos al compañero Pedro Aponte Vázquez, quien ayer nos notificó que estaba enfermo y no iba a poder estar con nosotros hoy, no era su momento para estar, pero como ya nos ha pasado en otras ocasiones, pues preferimos seguir con el calendario de libros a presentarse. Y invitamos al compañero crítico literario, amigo y colaborador Wilkin Román Zamot a estar con nosotros hoy. ¿Cómo estás, Wilkin? Todo bien, Daniel, y una vez más gracias por la invitación y me alegra mucho que estemos presentando un trabajo de don Pedro Aponte, porque es uno de los pocos historiadores que hizo camino en solitario para esclarecer sobre todo lo que fueron unas conductas de Estado en contra de grupos políticos y de organizaciones políticas en Puerto Rico, como lo fue el nacionalismo, pero no solamente el nacionalismo. Y en el caso específico de la conducta de médicos y de instituciones de salud dirigidas precisamente por el Estado para desarrollar experimentos dentro de Puerto Rico en colaboración con puertorriqueños Bien. y en común acuerdo, ¿no?, con Estados Unidos. Bien, con esa nota, pues vamos a hablar de este libro entonces, que creo que es importante traer a la consideración hoy. Y yo voy a tomar un espacio porque era lo que había pensado hacer con el compañero Pedro Aponte. Y voy a ir comenzándolo, pero voy a dar una introducción de unos minutos para que después tú insertes con otras cosas que nos pueden ayudar. Esto pasa, esto es un chisme que pasa en el 1932, que un señor llamado Cornelius P. Rhodes, que era un médico investigador adscrito a el Instituto de Investigación de Cáncer de la Fundación Rockefeller, trabajando en Puerto Rico en el Hospital Presbiteriano, en una noche le escribe un amigo llamado Ferdy, que es F.W. Stewart, y le escribe y le dice: "Yo estoy cansado de este país". Esa noche le habían roto el carro y le habían robado un cojín del carro y no sé qué más. "Yo estoy cansado de estos nativos que me las ponen a vibrar, me molestan mucho. Y dentro de eso, yo creo que lo que hay que hacer aquí es que entre un tsunami y se lleve toda la isla. Pero si no, poco a poco yo lo voy a hacer porque ya me he limpiado a 8 y todavía quedan más que puedo seguir eliminando". Ese comentario está en una carta de 1932, carta que fue publicada en Puerto Rico por la prensa de su momento y que causó un revuelo, y donde él se defiende y dice: "Eso era sarcasmo, eso no es verdad, yo jamás mataría a nadie". Pero crea entonces un proceso de investigación que en el 1932 culmina con una exoneración por la Fiscalía del Gobierno de Puerto Rico de entonces, pero culmina 60 años o 70 años después en la investigación que conduce Pedro Aponte en este texto llamado "De un soft case of Cornelius Rhode, an indictment", una acusación contra Cornelius Rhode. ¿Cuál es el valor de la carta? ¿Cuál es el valor de la historia? Esa historia yo la conocía de mucho tiempo, me la había traído el compañero actor Eugenio Monclova. Llevábamos un tiempo hablando de ella en Puerto Rico y Eugenio Monclova siempre me decía que había que hacer un documental de Rhodes. Eso quedó en el olvido en la década del 90, pero se habló en ese momento.
Roth es un investigador norteamericano en Puerto Rico que investiga sobre anemia en un instituto de cáncer y donde tenían en ese momento, que el cáncer todavía no es una enfermedad totalmente investigada o, por decir algo, hegemónica, sino es, se empieza a investigar en ese momento una serie de consideraciones, pero la anemia sí era un proyecto del colonizador en Puerto Rico, porque una de las razones por las cuales desde 1898, y en particular de los casos insulares, 1901, el colonizador decía que los puertorriqueños eran vagos, y peor las mujeres, que también eran vagas, era porque teníamos anemia. Así que había que curar la anemia en un proceso experimental en Puerto Rico. Ese proceso dura más o menos una década, la década del 30, en el Hospital Presbiteriano, y luego la Fundación Rockefeller desiste de ese proyecto, pero la Fundación Rockefeller de Investigación del Cáncer permanece en Puerto Rico hasta 1997. Se dice pronto, pero le dedicaron 60 años a estudiar el cáncer en Puerto Rico. En esa consideración, Rhodes participa, hace esa carta, y él en su defensa dice que no la envié, la hice, la guardé, pero está documentado que sí se envió por correo ordinario a su amigo Ferdy, pero también está claro que la secretaria y un señor llamado Arroyo Cefarel, más o menos pronuncia mal el apellido, su hermano Rafael, una cosa, y el otro hermano Manuel, miembro del Partido Nacionalista, en contubernio con la secretaria, etcétera, del instituto, sacaron la carta y se le hicieron llegar en 1932 a don Pedro Albizu Campos. Recibido en manos de Albizu Campos, surge una crisis nacional, porque Albizu retoma la conversación a partir de su militancia en ese momento, de que los americanos querían acabar con los puertorriqueños y nos quieren matar. En ese proceso, Cornelius se defiende, y es puro sarcasmo, porque después la carta tiene varias versiones, y en otra versión exactamente dice eso, que Albizu iba a hacer lo que hizo. Pero en la investigación se empieza a investigar y entran otros actores y actrices a la película que convierten esto en un asunto más complicado. Particularmente, el artículo que publicó la Fundación Rockefeller en el New York Times, llamado Puerto Rico Schnet, o Schnet. Y ese Puerto Rico Schnet o Schnet es un escrito hecho a pedido para la Fundación Rockefeller, que plantea que Rhodes está mal de su cabeza, pero es un gran médico, pero alucina y dice tontería, y eso no pasó, eso es mentira, y lo que nos vamos a concentrar es en la gran misión que está haciendo la Fundación Rockefeller en Puerto Rico, ayudando a resolver el problema de la anemia y de paso algo de cáncer. El trabajo de Pedro Ponte Vázquez ha sido monumental en la medida que él se fue a Nueva York a estudiar los archivos de la Fundación Rockefeller y a estudiar otra correspondencia que surge desde Puerto Rico, y documenta la serie de enfermeras que participaron ahí, la serie de médicos que participaron ahí, y va excluyendo en posibilidades si Rhodes trabajaba con anemia nada más o trabajaba con cáncer, y si los 8 pacientes iniciales de Rhodes murieron a consecuencia de cáncer o de anemia o a consecuencia de la intervención que él puede haber hecho. Esto se va documentando y es algo que empieza como una tontería de carretera y se convierte en un asunto nacional. Y ese asunto nacional en el texto, yo, y vamos a escuchar ya mismo a Wilkins, porque en el texto yo podría plantear que es algo como cuando se queda el micrófono prendido hoy, que la gente dice, ay, yo quisiera que todos se murieran, y se queda así, entonces uno usa y le pide a Wilkins, tienes que renunciar porque hiciste un comentario indebido. En el contexto de la década del 30, en la emergencia del Partido Nacionalista, en la emergencia de todos los actos de represión del gobierno americano en Puerto Rico, que era un gobierno colonizador, a través de la estructura de gobierno, contra la población puertorriqueña, la respuesta del nacionalismo contra los americanos en esa década, que recuerden que está la masacre de Río Piedras del 36, está la masacre de Ponce del 37, está el ajusticiamiento de Winship, está la muerte de los dos miembros del Partido Nacionalista, está el encarcelamiento de Albizu Campos, está la huelga de la caña de 1934, está el sufragio de la mujer de 1932. Vaya, es una década bien convulsa, y está en el 1938
la fundación del Partido Popular Democrático bajo el liderato de Luis Muñoz Marín. Pues entonces esto es una década convulsa y este incidente se convierte, se hace parte de la convulsión o de la combustión para una crisis mayor. Leer el texto del compañero Pedro Aponte es importante, pero uno también se hace unas preguntas distintas como historiador, como investigador, como proceso donde uno separa lo que uno quiere que pasó de lo que realmente pasó y la data histórica de ese momento. Pues yo tendería a pensar de que lo que puso Rhodes en la carta no necesariamente cuadra con los muertos en el hospital, pero se murieron unos de anemia y se murieron otros de cáncer, y los de cáncer se siguieron muriendo. Así que habría que distinguir quién se murió de qué, y yo no voy a entrar en detalle, es un trabajo que habría que hacerlo de un trabajo forense, pero el compañero Aponte ya hizo una parte. Lo que sí es cierto es el concepto de desprecio que tenía Rhodes sobre los puertorriqueños, que es consistente con otros desprecios. Y aquí, Wilkins, nosotros que hemos estado haciendo cosas aquí en los últimos meses, pienso en el libro de Marta Ponte Alsina, el del sexto sentido, que es la historia de ese otro americano que se traen para acá, que había matado a un niño en 1929 en la ciudad de Chicago, cumple pena en la década de 50, Muñoz se lo trae a Puerto Rico para que viva en Puerto Rico y acaba de recaudarle fondos de la Escuela de Medicina o de la Fundación, una de las fundaciones médicas de Puerto Rico, acaba como empleado de la Universidad de Puerto Rico, de donde se retira de la Universidad de Puerto Rico, un tipo que venía de ser asesino en la ciudad de Chicago por un acto, por decir algo, de desprecio. Y si yo sumo esto a los casos insulares de 1901 y el desprecio de Endowed versus Beaver a los locales, pues yo voy pensando que esto es un concierto de procesos de desprecio contra la puertorriqueñidad que van de la mano con las resistencias de la puertorriqueñidad contra ese desprecio y la urgencia de producir de una forma u otra una respuesta social. Así que el texto contra Cornelius Rhodes, su versión en inglés, que es la que estamos hablando, su versión en español, que vamos a comentar un poco, no es contraria o no se separa, por decir algo, de una historia, sobre todo hasta la década del 50, de represión, desprecio y maltrato a los puertorriqueños. Lo cual me pone en otra dimensión, y de eso vamos a hablar ya en unos minutos, Wilkins, que es la respuesta de Muñoz en el 1938, 1946, 1950 y 1952 con la Constitución del Estado Libre Asociado, que plantea una solución pacífica a la relación del amo y el esclavo, a la relación con Washington, por la cual Muñoz le dice: ustedes se quedan hasta ahí, nosotros controlamos y nos tratamos con respeto. Si a usted no le gusta el muñozismo, yo lo puedo entender. Si a usted no le gusta la colonia, yo lo puedo entender. Pero que los americanos hicieron cosas aquí abiertamente, brutalmente, hasta la década del 50, de forma marcada, yo creo que este texto, unido a otros textos, empieza a recopilar esa expresión de desprecio. Ese desprecio entonces tiene consecuencias políticas que uno se hace, y porque yo sigo aquí y no me he ido, pues yo creo que este colonialismo americano es más que nada seductor y la gente se queda. Ahora bien, investigar correctamente lo que hizo Rhodes, si efectivamente fue parte de un proceso conspirativo de jugar con los puertorriqueños y las puertorriqueñas y verlos morir, es una investigación que podría ser retomado a partir del trabajo de Pedro Aponte. No nos olvidemos de otro, que lo que estaba en juego con este asunto del control de la anemia y del cáncer era el control de la población puertorriqueña, que es un proyecto de la estadidad, proyecto del imperio en Puerto Rico, de controlar la tasa de natalidad en Puerto Rico y reducirla. Eso después va aparejado en otros proyectos en la década del 50 sobre el control de natalidad por vía de la esterilización masiva de mujeres puertorriqueñas, que es un proyecto de 30 años, de la década del 50 hasta la década del 80. Y segundo, los procesos experimentales de utilizar las pastillas anticonceptivas a la mujer puertorriqueña sin saber si tendría consecuencias de cáncer. Así que este proyecto de Pedro Aponte, en este texto nada más, es para mí bastante interesante, independientemente de los problemas o limitaciones que pueda tener el libro. El libro son 300 y pico de páginas, 314 páginas, a mi mejor recuerdo,
Y dentro de esa conversación, el libro entonces incluye una serie de textos históricos, como las declaraciones juradas o los testimonios de las enfermeras que fueron evaluadas por un fiscal especial que se nombró. En Puerto Rico él salió exonerado, en nuestra historia Rhodes no ha salido exonerado, pero es interesante porque está muerto, se murieron ya todos, y dentro de esa conversación el efecto Rhodes en Puerto Rico no sabemos si se concatena con otras expresiones de salud, incluyendo el control de la natalidad. Lo que sí sabemos es que esto, como él lo explicaba en su carta original del 32, sea cierta o sea falsa, había que controlar la población. Y eso, a mi entender, ha sido un proyecto del colonialismo americano en Puerto Rico desde 1901, cuando en el caso de Downs versus Bidwell decían que los puertorriqueños eran muchos, se reproducían como conejos, no tenían educación, etcétera, y había que controlarlo. Así que la invitación entonces, Wilkins, para escuchar ahora un poco tus reacciones, es un poco a la búsqueda del dato histórico que está en este libro y explorarlo con las herramientas que tenemos hoy en el año 2021. La contribución de Pedro Aponte en este trabajo es, como todas las que ha hecho en los distintos renglones de historia que ha trabajado, esencialmente la historia del nacionalismo y la historia de Pedro Luis Campos, es monumental. Este es un trabajo un poco distinto, pero relaciona al nacionalismo y relaciona al Visus Campo y el documental que nos pasó en este proceso de formación de la nacionalidad puertorriqueña bajo el imperio americano, donde abiertamente ellos estuvieron jugando no solo con nuestra dignidad, sino con nuestra integridad física y emocional. Así que con eso los dejo, creo que es un libro que hay que leer, que hay que buscar. Hoy estaba dando clase en la universidad, los estudiantes se quedaron así, veníamos de ver el documental La Operación de Ana María García, un documental hecho en Puerto Rico en 1982, que es de la esterilización masiva, y ellos lo relacionaron lo uno con lo otro, y ese es el valor de un texto como este. Así que Wilkins, ¿qué te parece a ti entonces? ¿Cuál sería tu reacción inicial? Pues mira, yo siempre recuerdo la carta y tengo una reacción que me ata a otras lecturas, ¿no? De lo que es el puertorriqueño, de cómo es el puertorriqueño, de cómo ha sido descrito el colonizado. Y lo que tú traes a colación, ¿no? De la anemia, de sujetos anémicos que necesitan de cierta ayuda, pues se ata al contenido de la carta. Pero hay un dato que me resulta curioso. Es que los anémicos resultaron ser también una gente, cuando él la describe y la contrasta con otros grupos étnicos, que uno podría decir que no necesariamente es negativa. Porque lo que él está diciendo también es que a estos tipos que pues dirán que son anémicos y que yo los estoy tratando acá por anemia y estoy investigando y utilizándolos como conejillo de India, son unos tipos bien, 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 como decimos por ahí en el campo, HP, bien difíciles de tratar. En otras palabras, son resistentes, tienen resiliencia y aguantan. Y esa descripción que hace de esos puertorriqueños de inicios del 30, que precisamente le hacen la jugada que le hacen pública entre el 32 y el 33, pues no resultaron ser muy tontos. Y esa es en el 30. Luego se desarrolló toda una literatura para explicar que los puertorriqueños eran dóciles por puertorriqueños mismos. Y curiosamente, una generación de historiadores nueva de los 70 empieza, estoy pensando en Juan Ángel Silén, a decir: no, no, dócil es el escritor. Los puertorriqueños de dóciles no tienen nada. Y entonces empieza a resaltar aquellos datos históricos, aquellas experiencias históricas de los puertorriqueños, de una forma que dicen, aquí hay una historia de lucha, aquí hay una historia de resistencia. Y yo lo veo también dentro de ese contexto, no solamente el contenido de la carta del colonizador que experimenta
con los puertorriqueños que se enfrenta al hecho de que se le ha hecho difícil su trabajo, si lo tenía planificado o no, y la realidad con la que se encuentra. Esa carta que está traducida al español en Crónica de un Encubrimiento, habla de, por ejemplo, de la posibilidad de que él tenga un trabajo en Puerto Rico. Él dice, bueno, prácticamente ninguna, ¿no? O sea, el tipo está bien frustrado con lo que se encuentra. Y yo quisiera un poco que lo miraras así, que reaccionaras a esto que te estoy diciendo, porque yo creo que es otra manera de mirar los sucesos y el contenido de la carta. Sí, lo que pasa es que la frustración del hombre y la mujer blancos americanos sobre los puertorriqueños fue consistente. Snow White, el juez de ponente, uno de los jueces ponentes. No, en el caso de Bidwell. Okay. Ellos estaban traumatizados con encontrar gente negra y pobre que no fueran afroamericanos, que eran los llamados nigger en ese momento, y que vienen de una colonia que tienen que ahora que mantener. Así que mi problema, que es consistente, y eso me di cuenta leyendo el texto, que es consistente, es que en la relación de Estados Unidos con Puerto Rico, cada vez que ha venido un fulano a investigarme o asistirme en salud, el condicionamiento mío es la relación de dominación. Él me necesita, él es pobre, esto y lo otro. Esa historia que ellos tienen aquí del famoso Raimundo, que es uno de los 8 que se murió, o de los que se mueren bajo la supervisión de él, o de una niña de 12 años, que es la más joven que se muere, la descripción es que es una campesina, es una jíbara de tez mulata clara, que viene del campo, que no tiene ninguna posibilidad, y que como viene de 7 generaciones de comer hambruna, se va a morir porque la anemia es endémica, es crónica. Entonces, cuando tú piensas esto en una transición del 1920 al 30, agrícola todavía, el latifundio americano de la caña de azúcar, a un proceso de un país post Segunda Guerra Mundial que se va a convertir en un país industrial, entonces tú necesitas otro tipo de sujeto. Así que hay una mirada de Rhodes sobre nosotros, de esa carta, pero también de los otros que intervienen. Ese artículo del New York Times, lo que acaba diciendo es bendito. Él lo dijo, pero es que tiene razón. Son escuálidos, son pobres, son subdesarrollados. Pero vamos a ver si con el imperio americano crecen, se desarrollan y comen mejor. Pero no, Rhodes es culpable. Y la Fundación Rockefeller está haciendo su buen trabajo. Un artículo completamente encomiado que quiero que sepa que 60 años después del New York Times lo rectificó en otro artículo a mediados, fines de la década de los 90 o del 2000, donde hace un mea culpa de que lo que habíamos publicado era incorrecto y lo rectifica. Entonces, esto es tremendo guión de película. Esto es tremenda situación. Lo que pasa es que la relación de dominación es la que no ha cambiado. Y en esa relación de dominación, escribía yo hoy en el Post Antillano, que en este día como hoy, que hoy es 14 de abril del 2021, vamos para la enésima vista congresional en la Cámara de Representantes Americanos para discutir el estatus de Puerto Rico, y donde los legisladores van a tener que empezar a diseñar entre dos proyectos, el de Darren Soto y Jennifer González, vis-a-vis el de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. Y uno se queda así mirando y dice, pero ¿cuántos siglos yo tengo que pasar por las comisiones especiales del Departamento de Recursos Naturales, que es el que tiene jurisdicción de Puerto Rico, en el subcomité de flora y fauna? ¿Sabes? Ahí es donde yo estoy. Caramba, yo ahí ni voy al baño allí, ¿entiendes? Porque llega un punto de que estamos todos en la lógica del colonizador, que me tienen el subcomité de flora y fauna en el comité de recursos naturales de la Cámara y te dice que esto es una reservación de aborígenes, no de indígenas, que sería otra categoría, de aborígenes, de originales que vivimos aquí. Entonces, ahí es que yo creo que hay que juzgar a Rhodes de otra forma, porque la carta pasó, yo lo que pasa es que no sé si la incidencia de la carta es real o no, el estudio que hace detallado de Pedro Aponte, yo no creo, en mi impresión, que coincide 8 personas que tocó Rhodes, 8 muertos, no, eso no dice eso. El informe que hace un fiscal, que es un fiscal puertorriqueño que investiga todo eso, por más prejuiciado que esté, sin lugar a dudas, también te dice, Rhodes no es responsable. ¿Rhodes habrá matado a alguien? No sabremos, sería un delito muy horrible que le estuviera inyectando a la gente para que se muriera con una vecina de otro, pero pudo haber pasado.
¿Rose tiene desprecio por los puertorriqueños? Absolutamente, eso sí, coincido. Y en ese momento, como también en el día de ayer, en el 2021, la relación de desprecio se ha mantenido. Esa relación de desprecio ha evolucionado, ya no es tan generalizado. Pero cuando uno denota todos esos marcadores que se dieron en esas primeras 5 décadas de acciones abiertamente para reducir población como fuera, tú dices, aquí hay un elemento de desprecio. Y ese desprecio es un producto del colonialismo. Y creo que esa es la conversación sobre Rhodes. Hablar de cómo este colonialismo mendigo, que es que te estamos enviando salud allá y tú tienes que mejorarte por la salud que te enviamos, es horrible porque nos deja un predicado que hoy todavía queremos saber la verdad de lo que pasó, pero está todo el mundo pendiente a los 1.400 que empezaron a llegar, el chequecito de 1.400, pues nosotros vivimos de ellos. Sea porque me atienden la anemia, sea porque me atienden el cáncer, sea porque me atienden mi embarazo, sea porque me controlan mi embarazo, sea lo que sea, yo soy un subordinado de Estados Unidos y lo asumo. Eso es terrible. Eso no es ni el giro colonial, ni la colonialidad del poder, ni los estudios postcoloniales. Eso es, como decía yo en el artículo hoy en el Pozo Antillano, el colonialismo más burdo. De eso trata este libro. Hay también una hechos de la historia que se repiten. Yo veo el texto también como un texto que provoca, y es lo que provoca, ¿no? También una reacción de parte del nacionalismo. Es una especie de artificio literario que tiene el efecto de ser arma política en dos líneas, porque si recuerdas el chat de los brothers, uno de los comentarios era relacionado con la habitabilidad de la isla, el vivir con los puertorriqueños como experiencia negativa, y en esta carta del 32 se da eso. Sí, yo lo pensé, tienes mucha razón. Porque ellos quería que tocaras sí. Ese asunto, porque fue fundamental para el nacionalismo el planteamiento de que los americanos querían la isla y no los habitantes. Sí. Entonces, dentro de esa conversación, ese chat del verano del 2019, que lo hace público los Maldonado, padre e hijo, y publicado entonces por Sandra Rodríguez Coto. Ese chat es interesante porque la línea que dice Edwin Miranda dice, qué lindo sería puertorriqueño si los puertorriqueños. Y luego viene todo lo que dice Ricardo Rosselló, que los cogimos de tonto, hasta los propios nuestros los cogimos de tonto, y un desprecio. Es curioso porque esos muchachos, la mayoría estudiaron aquí en las universidades y estudiaron escuelas graduadas afuera, pero esos muchachos se criaron en escuelas superiores en Puerto Rico y esos muchachos volvieron a Puerto Rico a servirle a Puerto Rico, pero tienen el mismo desprecio que Rhodes. Y ahí es que uno empieza a hacer conexiones donde el problema de los americanos, que es el problema del colonialismo americano en Puerto Rico, los territorios, es que Puerto Rico siempre tuvo una población, me lo invento, 3.000 veces mayor que la población de los otros territorios. Y ese es un problema de gobernanza, administrar poblaciones. Controlar o administrarla. Y nosotros hemos sobrevivido el embate del colonialismo porque tenemos mucha población. Si se cuenta con la diáspora que reside en Estados Unidos esencialmente, con la población que vive aquí, estamos hablando de casi 8.5 millones de personas que se reclaman ser puertorriqueñas. Eso es un grupo de presión natural, punto y seguido. Pero los que estamos aquí y lo que ha pasado quedándonos aquí es que los americanos entonces siempre, desde 1898, han cuestionado una relación de separación, nosotros y ellos, artículo 9 del Tratado de Paz de París, último párrafo, esos que se queden se asumen puertorriqueños y van a ser administrados por el Congreso, que va a velar por ellos aquí, no allá, aquí. Pero luego en Down vs. Bigwell lo dicen, son aborígenes, esto y lo otro, no tienen educación y están ahí reproduciéndose como conejos todo el tiempo. Con posterioridad a eso, viene entonces el último caso insular, que es el de esa época, que es el de Balzac vs. Puerto Rico, y reafirma lo mismo, esta gente son muchos, lo que pasa es que no van a
con procesos. La lógica judicial que se lleva, o sea, que es un poco distinto, pero en el proceso destaca que hay que separarlo. Ahora bien, cuando tú vas a las últimas tres decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Aurelio del 2020, Pueblo versus Sánchez del 2016 y el caso de Franklin del 2016, en todas lo que te está hablando es de la administración de un territorio que tiene mucha población, pero que se podría parecer una reserva indígena, que es lo que te dicen tanto en Franklin como en Aurelio. Pero en el caso de Puerto Rico, en el caso de Pueblo versus Sánchez, es peor, porque te dice ahí no ha habido nada, porque la soberanía siempre la he tenido yo. Así que el problema de Puerto Rico es la población en la relación colonial, que es una población muy grande cuando tú la comparas con los 200.000 de Guam, con los 100.000 de Islas Vírgenes conjuntas, con los que están en el Cabo Juan Torre, ¿cómo se llama el Cabo? El Peñón ese, que es un peñón militar americano, que Diego García, que hay bases militares, pero eso es un territorio americano también. Entonces el problema es que Puerto Rico tiene mucha población. Y después tienes cantantes como Daddy Yankee, como Bad Bunny, que te afirman todo el tiempo que son puertorriqueños, les causa un lío. Ese es el lío de ellos. Pero donde Ricky Rosselló, porque lo había pensado, se parecía a Rhodes, es que los dos decían la población hay que eliminarla. Porque son, ese es el problema de la población. Hay otro dato que a mí siempre me ha resultado el contenido de la carta, que es que si la oración X es cierta, pues la oración Y debe ser también cierta. Si es igual a B, B es igual a C también. Claro, es un principio de lógica filosófica. Hay una nota al final relacionada con los médicos y la relación médico-paciente. Y dentro de ese contexto, él más o menos dice, ¿no?, que los médicos también del país tienen una percepción negativa de los pacientes. Hablamos un poco de... Hay otro dato bien curioso, es que él estaba desarrollando experimentos dentro del Hospital Presbiteriano en un laboratorio que se está trabajando. Ahí es que encuentran la carta, es un laboratorio privado, pero que prácticamente opera como si fuese una especie de dependencia pública. Era el laboratorio que había. Uh-huh. Y háblanos un poco de la relación de médicos que había en esa época, de roles que juegan en la política luego el comisionado de salud que interviene, bueno, el que le sustituye. Y en el libro de Aponte, él exonera al presbiteriano. En ese libro exonera. Y dentro de esa conversación dice que eso era, por decir, dos cosas. Un hospital fundado por misioneros y misioneras americanos presbiterianos en 1907. Tiene 100 años con nosotros ese hospital. Que vino a hacer el bien, como todo el mundo. Y dentro de las relaciones sociales de primorismo, por llamarle a los primos, los tíos, esto y lo otro, la Fundación Rockefeller deposita su laboratorio ahí. La Escuela de Medicina, sabes que unos años más tarde después. Pero estaba la Universidad de Puerto Rico, se pudo haber hecho en otro lado, no se hizo en otro lado, se hizo en un hospital privado de una fundación sin fines de lucro. En esa relación, uno quisiera pensar que lo que es el faculty del hospital se relacionaba con él. No. Esto era un laboratorio relativamente pequeño que tenía mucha libertad. Esto es lo que a mí me parece interesante. Yo tengo mucha libertad de negociar cosas, esto y lo otro, y de pasar de forma silente, sin responsabilidad, en el quehacer de Puerto Rico. Pero que tenía, habría que hacer un estudio de saber si habían cualificado como médicos aquí, todas esas cosas que podría ser. Pero que ellos podían existir ahí y dar un servicio, que venía gente para verlo, sí. Con esa descripción que él hace de la niñita de 12 años que se muere, y de los otros que van entrando ahí, uno se da cuenta de que pasaba mucha gente a buscar un servicio. ¿Por qué, Wilkin? Porque la narrativa de que éramos pobres, flacos, hediondos y mal comidos es una narrativa desde 1901 con los casos insulares. Así que los Estados Unidos creó una narrativa de control sobre la población en la cual nosotros nos insertamos. ¿Sabes? O hemos participado en nuestra insurrección. En eso, por ejemplo, te digo que me parece interesante, por eso es que yo creo que el trabajo de Aponte es más complejo, porque él no le pasa factura a todo el mundo, él exoneró el hospital
El hospital era, por decir algo, un sostenedor de una iniciativa de otro. Eso es todo. Déjame hablar de esto porque veo que estás cogiendo el libro de Dennis Nelson. De Nelson Denny o Denny Nelson, ¿cómo es que se llama? Siempre se me olvida. De Nelson Denny, la guerra contra todos los puertorriqueños. Y es interesante que este señor, Rhodes, hace una narrativa de que Albizu, eso está en su carta enmendada original, porque esa carta tiene como que dos versiones, la que salió pública y otra que aparentemente era un manuscrito, pero las dos son públicas, lo que pasa es que vienen en distintos momentos. Y dentro de esa conversación entonces, después viene el artículo del New York Times, que es peor todavía. Pero con eso en mente, hay algo que a mí me parece interesante. La narrativa de los americanos en Puerto Rico en ese momento es que los puertorriqueños nos iban a matar. Eso es lo que está diciendo Rhodes, que los puertorriqueños le tenían ganas a este otro y como Albizu estaba caldeando los ánimos, lo iban a matar. Pero Por otro, es pero por algo, porque esto ocurre en el 32. ¿Okay? Y Albizu tuvo un cliente. Y ese cliente fue Arroyo Sabarich, que es el que le José saca. Maldonado. Sí, espérate, pero déjame cualificar algo. La carta original de los chismes, esto y lo otro, la sacaron entre la secretaria. Baldoni, Luis Baldoni. Ajá, una secretaria y uno que el hermano se benefició y que entonces sacó un montón de documentación porque se la tenía acceso por el hermano. Sí, que hay un nacionalismo que ha penetrado en todos lados. Y es Eso en una. el 32. Sí, espérate, pero después en el 36 vienen los ajusticiamientos en ambos lados. Así Y que se. en el 30, esto mando Nelson, dale. Nelson a Denis. Plantea, en septiembre de 1930, José acudió al hospital presbiteriano para tratarse una anemia y allí un doctor nuevo llamado Cornelius Rhodes le puso más inyecciones de hierro. 2 semanas más tarde, José no podía tragar comida sólida y ya para noviembre no podía tragar nada, ni su propia saliva. Perdió rápidamente 20 libras, aunque ya de por sí era un hombre delgado. Y José es José Maldonado Águila Blanca, cliente de don Pedro Luis Uscano. Pero entonces, por eso es que este texto te dice que Rhodes lo que se pasaba diciendo que esto era parte de una conspiración del otro lado. El otro lado estaba organizado y estaba infiltrado en todos lados, lo cual me alegra. Me alegra que el nacionalismo tuviese tanta capacidad en ese momento para infiltrarlo todo. Porque el otro decía que soy víctima, yo no soy víctima. Lo importante es que la barbería. Pero de eso viene después. Eso viene después, eso es en los 50. No, no, no. Sí, pero en el 30 muere José Maldonado, precisamente dentro de ese contexto en el que Luis le manda a pedir el expediente médico. Fallece. Y el testamento que deja José Maldonado le deja la barbería Al otro. a Vidal. Ok, pero hay un detalle, que es lo que a mí me parece donde Ahí estos dos llegamos al libros. 40, vamos. No, no vamos a llegar tan tarde. Donde estos dos libros me hacen una interpretación libre de los eventos, y eso es otra conversación. Así que los eventos reales que pasaron es que hay una carta en el 32 que internamente se hace público, porque fue dentro de la oficina de Rhodes que la sacaron y hicieron público. Rhodes puede estar loco o no loco, pero tiene más de una versión de la carta, porque hay una segunda versión de la carta donde él decía más cosas, es decir, el borrador se le hizo público. En el borrador después le eliminó cosas y es la carta que se hizo pública, que es la que supuestamente se le envió a Ferdy, sea cierto o sea falso. Y después viene el New York Times y trata de encapuchar todo a beneficio de la Fundación Rockefeller y dice cosas todavía más peores. En otras palabras, es que ellos tienen necesidad. Pero ese proceso cabildea con el Partido Nacionalista y pasan todos los sucesos de la década del 30 que son fuertísimos. Ahora bien, hay algo en el libro de Denis, que es este libro que Wilkin estaba hablando, Guerra contra todos los puertorriqueños, que es una narrativa aquí. Rhodes hablaba de que esto era una guerra de o matarlos a ellos o que ellos nos mataran. Por lo tanto, la narrativa de la destrucción de una o de dos identidades.
no es un hecho inventado recientemente, no es inventado por Denis, sino es algo que se empezó a cocinar desde el mero momento de la presencia americana, y eso es lo que este libro da fe. Lo que pasa es que en la interpretación de los datos, yo voy a hacerlo leyéndolo ahora, pues yo veo cosas y yo digo, la matemática del autor no me coincide a mí. El autor tiene una licencia poética, como Denis tiene un montón de licencias poéticas en este libro, y dice un montón de cosas que fácticamente como que fueron un poquito distintas. Pero then again, ¿quién va a criticar de más? Uno va a criticar lo necesario. Lo interesante es que los dos libros, que son ejercicios de historia, cuando tú lo miras en el contexto de la década del 30, tienen razón, pero también pudo haber sido de otra forma. En otras palabras, los historiadores distorsionan el dato. Eso lo hace por todos los historiadores. Y estos historiadores han hecho importante reseñar un dato, pero también distorsionar ese dato. Yo creo que son libros de historia los dos, y ahora que los ponemos uno al lado del otro, el de Roth es un manifiesto, un trabajo interesante de entender esta figura tan complicada, que no es distinta a las otras figuras americanas que vinieron a hacer lo mismo. Eliminar a los puertorriqueños, una isla sin puertorriqueños, como decía Edwin Miranda en el chat de los hermanos de Ricardo Rosselló. Pero en el proceso también se toman libertades para decir una serie de cosas. Así que este libro me parece a mí que contribuye a un momento sobre la historia de Puerto Rico. Yo, que pensaba que era de reciente publicación, le quería presentar por eso, pero se cualifica y nada. Es de reciente reimpresión, vamos a ponerlo de esa forma. Pero la historia de Rhodes, ahora que la entiendo, es la crítica que hace al final a Ponte, que dice que muchos sectores del independentismo y la izquierda no le han hecho caso a la historia de Rhodes, porque dicen que Rhodes estaba loco, esto y lo otro, y es una historia menor. El problema es que cuando uno lee estrictamente a Ponte, los famosos 8 muertos no fueron así, porque Rhodes sí tuvo muertos que está documentado, pero no eran necesariamente de anemia, y no eran necesariamente gente que le dio tratamiento. Fue gente que le hizo una autopsia post-morte. Con eso en mente, tenemos un proceso que hay que seguir investigando, que tenemos más herramientas ahora que las que tuvo en su momento Pedro Aponte, que debería la gente insertarse en eso y volver a ver los textos originales para ver qué ve. Pero lo cierto es que en el 1932 una persona hizo un chiste, sea cierto o sea falso, usó una caracterización de los puertorriqueños y la relación con los mexicanos, entre otros, que es horrible. Y en este caso, luego, eventualmente, en la década del 90 o a principios del 2000, el gobierno americano rectifica y se distancia de eso como una investigación. Están los 60 años, pero se distanciaron de una investigación oficial de Estado. Así que con eso, Wilkin, yo creo que le damos vida a esto. No sé si tú quieres decir algo más para ir cerrando, pero es un trabajo que los estudiantes, por lo menos los estudiantes míos, se interesaron mucho porque lo asociamos con otras políticas de control de la población. Y eso es lo que tenemos que saber aquí para desmontar la relación colonial de Puerto Rico y Estados Unidos. Que me han dado fondos federales, sí, un montón, que me dieron un chequecito, sí, es verdad, pero que me han sacado el vivir en una relación de mucho experimento contra mi integridad física. Sí, eso hay que empezarlo a decir mucho. Mira, en la página 272 del libro de Denis, hay un dato relacionado con el doctor Cornelius, de nuevo, y es la posible relación entre Cornelius, experimentación en energía nuclear, y experimentación física, precisamente con el mismo. Claro. Estamos hablando de que Cornelius, al parecer, estuvo en el 30, en el 32, y luego de los 50 también estuvo en Puerto Rico, por lo menos hasta finales de mediados de los 60. Después de la publicación de este trabajo en los 90, se dio un debate público que llevó prácticamente también al desprestigio como médico de Cornelius, y yo creo que con eso debemos de finalizar, ¿no? Porque que fue sacado de los anales de la Sociedad Americana del Cáncer, donde había un premio, y ese premio se remueve en el 2002-2003 a instancia de varias investigaciones, una la de Pedro Aponte, otra creo que fue Mani Suárez o Tomás Estela, un periodista de San Juan de Salis, otra investigación,
y hubo otra investigación más. Bueno, fueron una serie de investigaciones. Esas investigaciones provocan que la Sociedad Americana del Cáncer haga su propia investigación, llegó a sus conclusiones y dice: pedimos perdón a los puertorriqueños, lo que pasó no estuvo bien, pero hay un detalle. El abogado que hizo la investigación tiene una relación abogado-cliente con la Asociación Americana del Cáncer y no se puede hacer público el contenido del informe. Catapult. Así que nunca sabremos por esa vía qué fue lo que pasó. Pero eso sí pasó. Cornelius Rhoads no es un hombre de prestigio en Estados Unidos, es un hombre médico desprestigiado por lo que haya hecho contra los puertorriqueños, que incluye el famoso comentario en la carta de los 8 muertos, pero puede incluir otras cosas que son reales. Con eso entonces damos por terminada la presentación del libro de Pedro Aponte Vázquez, The Unsolved Case of Dr. Cornelius P. Rhoads, An Indictment. Le damos las gracias, este libro se consigue en la librería La Mágica. Esto es un texto que está en versión en inglés y es un texto que está en versión en español también. Por favor, consíganlo, y creo que lo deben leer y le deben discutirlo a la luz de todos los otros procesos que hubo abiertamente hasta la década del 80 del siglo pasado para controlar la población puertorriqueña. Con eso nos despedimos por hoy. Wilkin, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Será hasta la próxima. El sábado tenemos el club de lectores, estamos discutiendo al compañero Daniel Torres, y el lunes volvemos con Cultura 7D a las 6 de la tarde. Sábado a las 2 de la tarde, club de lectores; lunes, Cultura 7D a las 6 de la tarde, y el miércoles que viene volvemos con la presentación de otro libro aquí en el Post Antillano Presenta. Será hasta entonces. Muchas gracias a todos y a todos por escucharnos.